El presidente de la Asociación de Hoteles en Cozumel, Juan Pablo Mudez Packer Blanco, señaló que se ha tenido reuniones con las autoridades estatales para determinar cuáles serán las estrategias que se implementarán durante los primeros meses del 2021 en cuestión de promoción turística. Y de igual manera, se le fue cuestionado sobre si continuarán las participaciones en tianguis y ferias de promoción en otras partes del mundo. Pues como todos saben, ha sido un año diferente, por llamarlo así, y nos encontramos muy activos trabajando para lo que es el cierre del año y el próximo año con promociones muy activas con las aerolíneas nacionales, en especial con Volaris. Se va a hacer una campaña, o se está haciendo una campaña actualmente con Volaris para atraer más mercado nacional durante estos últimos meses del año y para lo que viene para el 2021. Estamos haciendo campañas activas en redes sociales y con medios en línea, agencias de viajes, para que el final de noviembre y final de año en diciembre tengamos la ocupación hotelera al menos del 50%, que eso es lo que se espera para este cierre de año, que va a estar unos 20, 30 puntos abajo de lo que estábamos en el 2019, pero con mucho empuje y mucho entusiasmo de esta recuperación turística y económica por el bien de nuestro destino turístico y de todos los hoteles de la isla. La gran mayoría están postergándose. Te comento que, por ejemplo, el tianguis turístico que se iba a realizar en Mérida se fue cambiando, después se cambió para febrero y ahora se volvió a cambiar hasta septiembre. La gran mayoría de las ferias han estado postergándose o se realizarán de manera virtual. La idea de la asociación y del destino turístico Cozumel es seguir participando en ellas, en todas las que se pueda, para poder seguir atrayendo turismo de la manera como sea. Si es presencial o virtual, ahí estaremos. Con imágenes de Ariana Araujo, informó para Canal 10, Iván Maldonado.